Gracias. Deu minuts tard, però en aquesta taula, en aquesta tarda, anem cap a les dades, espai de dades, el superpoder de la transformació digital. Endavant. Buenas tardes. Sí. Primero, pues agradecer a los organizadores poder estar aquí y sobre todo a este panel de lujo que tenemos con nosotros, ¿no? Yo he traído dos transparencias que quiero comentar muy rápidamente con vosotros para centrar un poco el debate de la mesa. ¿Dónde está el...? Aquí. Yo creo que nos encontramos en un momento histórico, de cambio histórico. Y uno de los cambios profundos es qué es el turismo, qué es la actividad turística. Y estamos acostumbrados a pensar de una forma que creo que está evolucionando mucho. Creo. Ahora, ¿qué retos tenemos? Yo creo que tenemos dos retos principales. Una es que la actividad turística se ha convertido casi en una actividad de interés público. Y esto lo vemos prácticamente todos los días en los periódicos. Ya no solo tenemos que generar ocupación o retorno de ingresos, sino que tenemos que generar prosperidad, tenemos que generar competitividad, tenemos que generar sostenibilidad, bienestar y valor de marca, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la actividad turística es también un instrumento de política, de desarrollo de un territorio, de desarrollo de un destino, y por lo tanto no solo se puede desarrollar desde lo privado, pero tampoco se puede solo planificar desde lo público. Tenemos que tener en cuenta para qué estamos haciendo esa actividad turística. Y el segundo cambio que es fundamental es que aquel entorno turístico en el que vivíamos, de decir, oye, los hoteles, los restaurantes, el comercio, esto es lo que es turismo, es muchísimo más complejo ahora, ¿no? Tenemos aquí un ecosistema extraordinariamente complejo dentro de un territorio donde están las actividades turísticas tradicionales, pero donde hay muchas interacciones entre esas actividades. Antes un hotelero, él conseguía a sus clientes. Un comerciante, él conseguía, o ella conseguía a sus clientes. A día de hoy no. Los clientes nos vienen de todas partes. Tenemos unos players digitales que tienen un enorme poder tanto de comercialización como de captación y de distribución. Y también, y esto es importante, estamos hablando de una evolución desde la actividad turística a la de la economía del visitante, tenemos muchos visitantes que vienen a aprender, que vienen a curarse, que vienen a investigar, que vienen a formarse. Y esos también forman parte de lo que tenemos que gestionar desde el punto de vista de un destino. Por lo tanto, estos dos cambios tenemos que ser capaces de conocerlos, de entenderlos y de medirlos. ¿Para qué? Para saber si las decisiones que estamos tomando, tanto desde lo público como desde lo privado, tienen sentido o no. Y en ese entorno, y permitidme ser un poco cáustico, tenemos mucha información, pero sabemos poco acerca de la finalidad y el impacto de la actividad turística. ¿Qué quiere decir con esto? Sobre lo que hemos visto antes, ¿no? Tenemos un eje que son datos, cuántos datos tenemos, y tenemos otro eje que creo que es más importante, y hoy vamos a hablar bastante de esto, que son los indicadores. ¿Qué hacemos con esos datos, ¿no? Sobre lo que hemos visto antes, en términos de prosperidad económica, tenemos bastantes datos, pero no tenemos muchos indicadores. Me refiero a como consecuencia de la actividad turística. Sobre el tema de competitividad territorial, tenemos muy pocos datos y casi no tenemos indicadores. Sobre el tema de sostenibilidad integral, la mesa que acabamos de ver, tenemos muy pocos datos o pocos datos y tenemos muy pocos indicadores. Y lo mismo sucede con el bienestar de la población local. ¿Somos capaces de medir qué bienestar causa la actividad turística en la población local? A día de hoy, no. Tampoco tenemos indicadores. Y lo mismo pasa desde el punto de vista de valor de marca del destino. Sí, hay tecnologías y hay metodologías para ello, pero no las estamos aplicando en el sector turístico, ¿no? Si hablamos de la actividad turística en su conjunto, tenemos muchos datos. Pero tenemos datos que nos permiten saber cuál es la ocupación de un hotel o cuál es su rentabilidad media o incluso cuántas pernoctaciones se han hecho o cuánto se ha gastado. Pero no tenemos indicadores que nos permitan saber si cumplimos con todos esos criterios. Y si hablamos de la economía del visitante, todavía muchísimos menos, ¿no? Ni siquiera tenemos datos y mucho menos tenemos indicadores.
Entonces, de ahí yo creo que la importancia de la mesa que tenemos hoy, porque al final lo que tenemos que tener es información y datos, y vemos que estamos carentes de las dos cosas. Tenemos a partir de ahí generar conocimiento, tenemos que saber interpretar esos datos, y yo creo que hoy hablaremos en profundidad de este tema. Tenemos que crear indicadores, y a partir de ahí tenemos que crear marcos de decisión público-privadas. Este es un poco el esquema de referencia de la mesa de hoy. Queremos entender para qué nos sirven los datos, no solo qué datos necesitamos, sino para qué nos sirven los datos. Y para ello, yo creo que tenemos hoy un panel de lujo con nosotros. Nos acompaña Laura Flores, que es la directora de Negocio y Nuevas Tecnologías de Segitur. Laura, vosotros tenéis una visión privilegiada de lo que está pasando en el mundo del data, en el mundo de la tecnología y la digitalización en general, ¿no? Hablábamos hace un momento que España ha sido pionera en muchas cosas, está muy por delante de otros muchos destinos, pero con el concepto de destino turístico inteligente, con toda la metodología que estáis desarrollando, o sea, tenéis realmente una visión privilegiada, yo diría que a nivel mundial. ¿Cuál es cuáles son vuestros objetivos en la hora de tratar ese dato y de generar ese conocimiento? Bueno, muchas gracias por invitaros a participar en esta mesa. El tema del dato y de cómo convertirlo, lo decías muy bien, ¿no? Del dato en un extremo a llegar a política público-privada al otro. Ese camino, ahora con el reto de la digitalización tenemos la oportunidad de modificar o de cambiar cómo se estaba haciendo y conseguir que sea efectivo. Como dices, hay un punto de partida en Segitur. Que a nivel nacional, también internacional, tenemos esa metodología de destino turístico inteligente que dispone de una serie de indicadores, muchísimos indicadores divididos en 5 ejes que permite analizar a un destino en qué nivel de madurez está y poder tener unas directrices de evolución. Pero el salto que queremos dar ahora, desde la Secretaría de Estado, en concreto desde Segitur como brazo ejecutor, es pasar del diagnóstico, de ese diagnóstico, de ese análisis del estado de situación y de directrices de dónde tengo que ir, a desplegar la tecnología necesaria para poder dar esos saltos madurez, ¿no? Y ahí estos nuevos proyectos tecnológicos que estamos en marcha, que ahora hablaremos un poco más, la base la tienen marcada en el dato. En el dato, y también lo decías muy bien, tenemos ya datos de diversos tipos de fuentes que impactan directamente en turismo, económicos, de reservas de hoteles, de vuelos, muchísimas fuentes de datos que aplican o sirven para tomar ciertas decisiones o nutrir ciertos indicadores en el ámbito turístico, pero son datos creados para otros objetivos que se reutilizan para esas políticas turísticas, tanto públicas como privadas. Ahora, con este despliegue de tecnología que queremos hacer desde Segitur, que se enmarca en el proyecto de Plataforma Inteligente Destino, lo que queremos es generar una tercera generación de datos, que no sean datos de fuentes públicas, de organismos públicos, pues del INE, AENA, Ministerio de Cultura, de Transportes, etcétera, que tampoco sea dato privado, en el sentido que son compañías o empresas verticales que tienen sus datos, que tienen un sentido para el ámbito turístico, sino que sea un dato generado de la interacción, de lo que llamamos el triángulo que está detrás de la filosofía de todo esto, que es la interacción entre el destino, el turista y la empresa que ofrece esos productos y servicios. Ese dato de interacción, sobre todo durante el viaje, no de antes del viaje, durante y después, en el durante, ese dato de interacción, el capturarlo y integrarlo en esos indicadores, en la construcción de esos indicadores que deriven en esas políticas públicas o privadas, cambia radicalmente la gestión turística, porque pasamos de ser un poco, de tener datos mucho de previsión, de qué creemos que van a hacer los turistas, a saber realmente qué hacen los turistas, por dónde se mueven, qué cosas les gustan, cuánto tiempo pasan en cada sitio, en qué horarios, qué meteorología había cuando pasaron por ciertos puntos. O sea, todos esos datos de cómo se están moviendo los turistas en mi destino me da una visión que puede generar unos indicadores que van a aplicar directamente a mis políticas futuras, pero también a mi gestión diaria de mis servicios públicos, porque los turistas usan el transporte, la recogida de residuos, la seguridad, la policía. Es decir, que este dato de interacción en el destino, desde Segitur queremos que con este despliegue de la Plataforma Inteligente Destino que vamos a poner en marcha para todos los destinos de la red de TI, que es la red que manejamos en la Secretaría de Estado, enfocada en este sentido,
que consigamos que todos los destinos, primero, generen ese tipo de datos, porque le vamos a ofrecer 20 servicios comunes para digitalizar ciertos procesos que permitan recopilar ese dato. Además, se complementa con una subvención que estamos ahora a punto de resolver para que las entidades locales o las diputaciones puedan desplegar esa tecnología in situ que nos dé todos esos datos, sensórica, aplicaciones. Es decir, el dato está allí y es allí donde se tiene que recopilar, ¿no? Y todo eso, una vez que se combine en la plataforma central, nos permitirá hacer un análisis, unos cuadros de mando, unos indicadores que nos den esa visión y nos permitan tomar esas decisiones desde un punto de vista de a nivel estratégico, intentando abordar pues, los problemas o las mejoras que el ámbito turístico tiene, tipo pues, sitios, espacios saturados, problemas de agua en algunos lugares, cualquier tipo a nivel más estratégico, pero también a nivel de gestión de ciudad, porque el impacto de los turistas en las ciudades repercute directamente en la vida de los ciudadanos y el hecho de poder gestionar mejor esos flujos en el destino, pues también esa sostenibilidad social que llamamos, ¿no? esa vertiente sobre todo, pues también es importante, ¿no? Muchas gracias. Has mencionado una palabra en tu speech, empresa. Después hablaremos del papel de la empresa, entonces, porque yo creo que al final es una finalidad directa, ¿no? de todo este sistema. Tenemos con nosotros también aquí a Francisco Huidrobo, que es el director de servicios digitales de Orange. Francisco, bienvenido. También vosotros sois pioneros también en la explotación del dato y en la visión de que el uso del dato podía desarrollarse mucho más allá, ¿no? Y especialmente en el sector turístico. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es vuestra hoja de ruta un poco en este sentido? Porque colaboráis en muchas iniciativas con el sector, ¿no? Pues gracias, Ángel, y gracias a todos por estar todavía aquí y atentos a estas horas de la tarde. Pues sí, llevamos en Orange trabajando 7 años con los datos en el destino, porque el destino, tanto entendiendo el destino como el conjunto de entidades, tanto públicos como privadas, que colaboran para generar lo que conocemos como destino. Y después de 7 años trabajando con estos datos, yo creo que he llegado como a 3 conclusiones principales. Primera, que el dato, un solo dato de una sola fuente, no sirve para nada. Suele tener una visión que se ha trabajado para algo específico, pero no da la visión completa de todo el sector. Incluso tenemos las fuentes oficiales de datos como el INE o AENA o Renfe, que tienen su metodología, está aprobada con normativa europea y ese dato es la verdad. Pero intentar sustituir esa información con otra es prácticamente imposible y ningún dato por sí solo te va a dar una visión completa de la realidad, que es extremadamente compleja, sobre todo en este sector. El segundo punto es que también al ser el destino, al constituirse como esa experiencia que tiene el turista cuando llega a donde quiere ir a pasar su tiempo y sus vacaciones o hacer sus actividades de cualquier tipo, puede ser de negocios, como comentaba antes, alrededor del turismo MICE o de bienestar o de salud, tú puedes ir a un destino, pero la experiencia te la marca la interacción muchas veces con el sector público, por los servicios públicos, con el sector privado, porque tú coges un taxi, la experiencia en el taxi te marca la experiencia en el destino y la experiencia en el hotel, que la suministra un agente privado, te marca la experiencia que tienes en el destino. Y el destino puede ser San Cugat, que lo vemos como un destino público, pero la experiencia te viene por otro lado. Y además, muchos de los datos y la información que se genera está en manos privadas, está muy atomizada, muy disgregada, es imposible. No, yo no lo he conseguido. No conozco a nadie que lo haya conseguido tener la foto completa del sector privado. Y además, para más INRI, gran parte y una información muy valiosa, que es donde quiere llegar Segitur, que es esa información de qué hace el turista ya persona a persona, no es ya que esté en manos privadas, sino que está en manos de las OTAS, que son multinacionales extranjeras, que quedan fuera incluso hasta del ámbito regulatorio europeo. O sea, que es relativamente complejo. Y la tercer punto que quería comentar, y es que los datos, tenemos ahí datos para aburrir también en muchos sitios, y el dato por sí mismo es un medio, no es un fin. Y muchas veces lo convertimos en fin
Y veo y interactuamos con muchos clientes que queremos datos, quiero datos, y quiero saber cuántos chinos me pasan por la puerta del restaurante a las 3 de la mañana del viernes. Y le digo, mira, son uno o ninguno y además no te sirve para nada, porque no tienes capacidad ni recursos ni puedes actuar sobre ese dato. O sea, dale la vuelta al problema. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus problemas públicos de gestión? ¿Cuáles son tus problemas, tus retos privados como empresa? ¿Qué, no solamente retos o problemas, sino los retos de negocio, de sostenibilidad? ¿Qué quieres hacer? Entonces, vete a buscar las fuentes necesarias para resolver ese problema. Muchos, muchísimos son públicos. No tienen nada más que ir y cogerlos. Hay que saber dónde están y cómo tratarlos. Otros pueden costar un poquito, pero están disponibles. Pero pensemos en el problema que queremos resolver y ya vemos qué datos utilizamos. Porque datos, al cajón o a las máquinas para que los traten. Pero lo que hace falta es indicadores, información y normalización también alrededor de esos indicadores, porque cuando alguien tengamos un índice de sostenibilidad, que si el Cornellá dice que el índice de sostenibilidad de consumo de agua, de residuos, de gestión de residuos, es 7, que Chiclana, si dice 7, significa lo mismo. Y eso también es un reto que hay en el sector muy, muy, muy importante. Muchas gracias. De alguna manera hay que ponerle inteligencia a ese dato, ¿no? O sea, tienes que tener un modelo para poder procesar e integrar ese dato, ¿no? Y nuestra tercera ponente, bienvenida Ingrid también, gracias por estar aquí. Ingrid Graells es la presidente del Tech Tourism Cluster de Cataluña y también es la directora comercial y de marketing de Veroni, con una amplia experiencia. Vosotros, Ingrid, en algún sentido los que estamos aquí sois los que estáis más cerca de qué es lo que está pasando desde el punto de vista tecnológico en el sector turístico de Barcelona y catalán, ¿no? Barcelona se ha posicionado ya con un clúster, por ejemplo, médico muy potente o con un clúster de gaming muy potente. Somos una de las potencias turísticas del mundo. Tenemos todo el backup de lo que nos ha conseguido el mobile. En el sector de la tecnología, en el sector de la digitalización, ¿qué iniciativas? O sea, ¿cómo estáis un poco aglutinando todo ese know-how y ese talento y esa capacidad de mirar hacia futuro, ¿no? Pues nada, gracias Ángel y gracias al Forum Turístic por la invitación. Pues estamos haciendo muchas cosas. El escenario es, creo, positivo y muy retante porque estamos viendo cómo en los últimos 3-4 años las empresas turísticas han mejorado mucho en procesos de digitalización. Quizás por la coyuntura de la pandemia donde les movía una necesidad. Pero esa ha sido una tendencia que luego se ha mantenido, también apoyados por iniciativas público-privadas donde hay ayudas y convocatorias que han llegado al tejido empresarial, teniendo en cuenta que las pymes turísticas en Cataluña, datos de la semana pasada que nos daba la Generalitat, el 92% son pymes y micropymes. Y esa es una barrera enorme que hay en ese proceso de digitalización que todos necesitan abordar. A nivel del clúster, pues bueno, me honra poder hoy informaros que ya somos 95 miembros, con lo cual ya tengo la diapositiva desactualizada. Eso es un indicador muy importante también de cómo nos hemos unido. El clúster es un ejemplo de colaboración público-privada con el soporte de la Dirección General de Turismo y Acció. Hemos creado este proyecto que está consolidado a día de hoy. Estamos innovando en el sector turístico, que de eso se trata nuestra misión, pero es que además en un entorno muy colaborativo. Sí que es verdad que venimos de un gran reto histórico en lo que se trata de compartición de datos entre empresas, y es que tradicionalmente las empresas han sido muy prudentes a la hora de proteger sus datos. Es decir, preguntamos a los empresarios y parece que estos datos se guardan más que se comparten, porque hay quizás un miedo a la vulnerabilidad de perder el control del dato, quizás que caiga en manos de la competencia, quizás que ese dato esté corrupto, pero es que en el entorno B2B, que es el que manejamos nosotros, ese dato tiene un valor. Es un reto de sector darle valor a ese dato. No solo el propio, que como hemos comentado anteriormente, podría tener poco valor por ser una visión muy sesgada, pero sí el dato compartido. Entonces,
celebramos que haya iniciativas que vengan de Europa y que la Administración proponga espacios de datos seguros y que tiene que haber una normativa, porque al final vivimos en un entorno global y necesitamos las normativas. Sí que es verdad que le pedimos a la Administración, tanto europea como territorial, que no nos llenen de burocracias, porque, insisto, somos pymes y micropymes, el 92% del tejido de empresas turísticas. Entonces, necesitamos ayuda público-privada, pero en un ecosistema en el que entiendan la realidad. Y aquí el clúster yo creo que tiene una visión privilegiada de no solo las nuevas tecnologías, que esas las conocemos en mucha profundidad, y es retador también de nuestro lado saber qué implementamos y qué no, en mejora, ¿no?, del servicio que ofrecemos. Pero también somos testimonios del reto que abordan cada día las empresas y de las dificultades, pero también de las oportunidades que aprovechan en el día a día. Y esa visión tan privilegiada nos permite quizás acertar más cuando vamos a proponer proyectos en colaboración, que eso el clúster tiene un punto muy a favor. Hemos identificado tres buenas prácticas en lo que es el sector que me gustaría destacar. Talento y capacitación. Es necesario para estas nuevas tecnologías, para encontrarle valor al dato, para decidir cuál es la disciplina tecnológica más adecuada al reto, a la estrategia de cada negocio, tener un buen equipo preparado. No solamente a nivel tecnológico, sino luego cómo damos uso a esta tecnología, qué priorizamos dentro de la estrategia, que dentro del sector turístico hay empresas muy diversas, ¿no?, desde aerolíneas hasta empresas muy locales de actividades y experiencias en un territorio. Entonces, el talento y la formación es uno de nuestros ejes en los que vamos a trabajar, colaborar con los centros educativos, las universidades, no solo en el ámbito tech travel, sino además también en cómo hacer llegar todo esto a las pymes que vayan a desarrollar en su día a día. Blockchain, Web3, inteligencia artificial, esto ya son nuestros temas muy técnicos, pero que están a la orden del día. No tenéis que preocuparos, sino tenéis que ocuparos de incorporarlo en vuestra estrategia y confiar en un buen partner. Y, por supuesto, el tema que nos ocupa, ¿no? Espacios de datos seguros. Yo diría, para concluir esta primera fase, que celebramos que haya un interés de la Administración en crear espacios de datos seguros donde se regule la gobernanza del dato, la seguridad, y que las pymes y este sector privado, que cuesta tanto a veces de poder unir, pero que tiene un valor enorme el dato que manejan. Muchas gracias. Has mencionado otra palabra fundamental, colaboración, que también yo creo que está, ¿no?, un poco permeando todo esto. Laura, las empresas. O sea, un poco, ¿qué visión tenéis, ¿no?, y cómo integráis? Porque ese tejido de micropyme y pyme es la realidad del país, es la que hace que seamos una potencia turística mundial, pero es la que se enfrenta a estos retos formidables. Antes veíamos la sostenibilidad, ya nos cuento, y ahora estamos viendo la digitalización, ¿no? ¿Cómo enlaza ese proyecto con vosotros? Sí, pues justo lo que comentaba antes era más enfocado al destino, administración pública, también en relación con empresas, pero no tan enfocado. Y cogiendo el guante de lo que dice Ingrid respecto a espacios de datos, una pata de esta iniciativa mucho más enfocada a las empresas es el espacio de datos de turismo que estamos también ya construyendo. Porque, como bien decías, el ecosistema empresarial se puede autorregular y ponerse a compartir entre ellos, pero cuesta. Hay una barrera ahí de arranque, y por eso desde Segitur dijimos, bueno, vamos a dar un paso adelante, vamos a construir un punto neutro de confianza, soberanía, donde pongamos unas reglas, donde cada empresa que tenga un conjunto de datos los pueda publicitar, no publicar, sino publicitar en un catálogo para que se puedan compartir de forma automatizada, siempre con la soberanía, es decir, el dato no sale del repositorio del origen, a menos que lo autorice explícitamente, pero que estén en ese escaparate común para que habilite esa innovación y que esas empresas tecnológicas puedan conocer qué datos tiene el sector, aunque sean de pymes, micropymes, y que sobre ellos pueda construir servicios que le reviertan en un beneficio a esas propias empresas, ¿no? En este sentido, el proyecto, este espacio de datos de turismo, le llamamos plataforma de innovación abierta porque incluye lo que es el espacio de datos en sí, que es esa capacidad de compartición de datos entre empresas, pero también está acompañado de
unos sandboxes, que son unas capacidades tecnológicas para que los desarrolladores, esas empresas tecnológicas, puedan coger, digamos, ver qué datos hay, construir servicios, probarlos, experimentar, trabajarlos en ese sandbox de forma gratuita, es decir, no tienen que invertir en tecnología puntera para hacerlo, sino que se la damos, simplemente se pide la alta y se utiliza. Y además le damos otro segundo escaparate, que ya no es del dato, sino que es del servicio generado sobre el dato, que es un marketplace de soluciones digitales que luego puedan vender o distribuir a todo el sector, ¿no? El enganche de las pymes, como bien decía también, el sector turístico es micropyme por excelencia, por casi, bueno, un altísimo porcentaje, no van a tener capacidad tecnológica para subirse a ese espacio de datos, para colocar sus datos, para publicitar sus datos. Entonces, lo que le damos también es la posibilidad de decir, te lo hacemos nosotros, simplemente te alojamos nosotros la tecnología, si hay que conectar, un pequeño conector que enganche con sus datos, pero que le habilite el estar presente ya en todo el ecosistema y que puedan jugar en ese triángulo de interacción de turista, destino, empresa, que esas pequeñas empresas, esas pequeñas pymes, entren en el ecosistema digital, dándoles además un canal de distribución de sus productos, de sus servicios, que actualmente pues muchas no tienen la capacidad de generar por sí mismas y que puedan competir en igualdad de condiciones con esas otras empresas más grandes. Y que esa redistribución que hablaba antes de, en el destino de flujos también pues, el turista pueda tener a su disposición la oferta de esas pequeñas pymes que hasta ahora no estaban digitalizadas, pero que gracias a esto pueden llegar a estarlo y que pueda comprar sus servicios, que podamos derivar a los turistas en la ciudad por zonas donde hay pequeños comercios, pequeñas empresas que entren en este ecosistema y en esta economía, ¿no? Pero bueno, es un reto muy grande y la colaboración público-privada es imprescindible. Si nosotros hacemos esta mega carcasa, pero está vacía, no sirve de nada, sino las empresas tienen que estar ahí nutriendo del dato de servicio y también los servicios públicos para cerrar ese círculo, ¿no? del triángulo, que si le quitas uno de los vértices, pues deja de funcionar. Y usándola, ¿no? Hay que conseguir, claro, que se use. Sí, efectivamente, ¿no? Y usándola. Has dicho otra palabra mágica que yo creo que nos tenemos que ir acostumbrados, repositorio, ¿no? Repositorio se está convirtiendo en la capacidad de aglutinar muchísima información o muchísimos datos y tal, y después pues darle una cierta estructura. Y acabas de cerrar con la colaboración, ya no solo es colaboración, es que tiene que ser colaboración público, bueno, y privada, privada, y pública, privada, pública también, ¿eh? Yo creo que estamos entrando en otro terreno de juego totalmente diferente respecto a lo que teníamos hasta ahora, ¿no? En ese sentido, Francisco, vosotros, desde el punto de vista directo, o sea, tenéis el dato, tenéis es un dato de enorme uso y una enorme utilidad, pienso, para una administración pública que entiende cómo funciona un territorio, pero desde el punto de vista de una pyme o de una micropyme, ¿no? ¿Cómo puede acceder? O sea, ¿cómo os acercáis o cómo se pueden acercar a vosotros, sea a través individual o a través de asociaciones o a través, ¿no? ¿Cómo tomar algún uso o ventaja de ese dato que es tan valioso, pero que también a esta micropyme se le queda un poco lejos, ¿no? Pues mira, las principales iniciativas que estamos teniendo en ese sentido van de la mano precisamente del sector público. El poder que cuando se están utilizando los datos para la propia gestión del destino, hacer pequeños informes, pequeños cuadros de mando adecuados a la propia necesidad de esa micropyme y de ese sector, que simplemente pueda entrar y ver la información que le necesite. Y no es una información que sea así porque, o en el destino nosotros hemos pensado que le interesa, sino porque hemos hecho nuestras sesiones de trabajo con los diferentes agentes del sector. Es decir, la información que me interesa es esta. Entonces, se construye ese cuadro de mando, ese pequeño informe, y a través de los recursos que tiene la entidad pública, se publican esa información en los portales de gestión del destino, de Open Data, para que los consuman. Simplemente accedo, lo veo y ya está. Y tengo esa información. Ese es uno de los mecanismos. Y otro es a través de los clústeres, que es verdad que están muy implantados, sobre todo en lo que es el sector alojativo, y ahí sí que es mucho más fácil porque hay asociacionismo y se llega. O lo que son agencias de viajes o transporte, está más articulado. Hay otras áreas donde es mucho más difícil, pero que a través de las asociaciones y de los grandes grupos que al final tienen los recursos para darle apoyos a ellas. Y perdona, y tecnología. También tecnología, estamos trabajando mucho en los asistentes.
el típico chatbot inteligente que le preguntas y te contesta y que lo pones a disposición de la pyme simplemente para que pueda consultar los datos que a ellos les interesa. Está por detrás todo el repositorio, todos los indicadores, toda la inteligencia, pero lo pones muy fácilmente a su disposición sin tener que hacer nada más allá que o entrar a un WhatsApp, a una mensajería y consultarlo y ya está. Bueno, yo creo que en ese sentido progresivamente va a ser una herramienta indispensable, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos que aprender a usarlas o tenemos que acostumbrarnos o tenemos que estar cerca de ellas, ¿no? Ingrid, hemos hablado mucho del dato y la mesa va sobre el dato, ¿no? Pero el impacto que pueda tener, vamos a llamarle en genérico, la digitalización en este sector es enorme. Hablamos de la inteligencia artificial, se ha hablado aquí de blockchain y tal. No hemos hablado, pero es un aspecto muy relevante, la robotización, ¿no? O sea, nos va a cambiar un poquito o mucho incluso la estructura básica de cómo atendamos a nuestros clientes o cómo proveemos un servicio, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿podemos decir que Cataluña está siendo pionera también en este tipo de desarrollos y que hay empresas que están trabajando de forma visionaria en estos territorios? Sí, la verdad es que desde nuestro punto de vista consideramos que Cataluña es pionera. Siempre ha estado a la vanguardia de aplicar soluciones tecnológicas, no solamente desde el punto de vista de la economía del visitante y también que tiene un impacto grande cuando se habla de estrategias en innovación y en sostenibilidad, sino también todas las tecnologías que se aplican en la optimización de la productividad de las empresas, que eso es algo que quizá no se ve tanto, pero que existe cuando vamos no solo a hablar del turismo receptivo, ¿no? Cuando hablamos del visitante, cuando viene aquí, qué impacto tiene en nuestro territorio, sino también cómo nosotros somos turistas cuando viajamos en el mundo y ese turismo emisor también requiere de unas mediciones, también es muy interesante los datos que arroja y que ayudan mucho a las empresas turísticas que desarrollan su actividad no solamente para el turista cuando viene aquí, sino también cuando nosotros somos turistas en el mundo. Y aquí hacer una reflexión también sobre estoy de acuerdo contigo con que lo que vivimos hoy será completamente diferente. No hace falta irnos mucho a 25 o 30 años, porque si tiramos 25 años para atrás, necesitábamos un billete de papel para volar. Si perdíamos ese papel, no podíamos volar. Pero solo son 25 o 30 años, no son 50, ¿no? Con lo cual estoy de acuerdo que la revolución está aquí y va a ser muy diferente. Entonces, las estructuras, cuando hablamos del dato, hablamos de que esto hay que almacenarlo en algún sitio, ¿no? La famosa nube, ¿no? ¿Qué hace Cataluña? Pues gracias al clúster generamos también de manera visible ese interés que pueden suscitar otros players de otras zonas en Cataluña y en las empresas que desarrollamos tecnología, como por ejemplo, hemos cerrado un acuerdo este año de colaboración con Huawei Cloud, que es el competidor de Alibaba en una zona, en la zona de Asia, que son número uno, y que se fijen en Cataluña y que quieran participar activamente en los desarrollos de las empresas de tecnología. Yo creo que es un hecho diferencial que nos destaca y que también nos motiva a seguir adelante y ofrecer también estos servicios al final a las empresas de turísticas que son las que consumen esta tecnología. Nos ves atrayendo ese tipo de acuerdos, ¿no? Con esa Intentamos. Capacidad o ese atractivo, ¿no? Bueno, yo creo que esto también es importante, ¿no? Pensando en el futuro. Oye, y ligando con la mesa anterior, estamos hablando del data, el consumo, el comportamiento y tal, pero ¿cómo podemos utilizar el data para ser más sostenibles? ¿Cómo nos en qué? ¿O qué data necesitamos o cómo podemos conseguir que a través del data podamos desarrollar políticas o estrategias o planes que nos ayuden realmente a ese reto tremendo que hemos visto en la mesa anterior, ¿no? ¿Qué opináis? Cerramos con esta última cuestión. Sí, esa era la idea. Esa era la idea. Me has asustado. El papel del moderador a veces es un poco desagradable, pero... Bueno, pues por coger el guante, yo creo que efectivamente el dato puede resolver todos los problemas de sostenibilidad, pero para saber qué problemas tenemos que resolver primero hay que definirlos. Es decir, los de la mesa anterior, que nos definan los problemas a resolver en concreto, grandes retos. De ahí sacaremos
qué datos se necesitaría tener para poder resolverlos. No sé si los tenemos o no, pero vamos a definirlos a modo teórico de si tuviéramos estos datos resolveríamos este problema. Después se puede plantear desplegar la tecnología donde haga falta para capturar ese dato y por último pues capturarlo, tratarlo y volver a hacer el camino inverso. Es decir, el dato puede ayudar, bueno, puede resolver totalmente cualquier problema de sostenibilidad económica, social, medioambiental, pero hay que trabajarlo en esa vía, ¿no? Y ya por terminar, el tema de la normalización de los datos. Para poder resolver grandes problemas como es la sostenibilidad, que no es un problema local, sino que es un problema global, necesitamos tener muchos datos de muchos lugares. Y para poder combinarlos y resolver ese problema, necesitamos que hablen el mismo idioma. Es decir, que estén normalizados, que tengan el mismo modelo de datos. Y en ese sentido, también desde SEGITUR hemos publicado una primera versión de una ontología del dominio turístico que pretende ser ese idioma común de todos los datos del sector turístico y que iremos continuamente actualizando, también con ayuda del sector privado, que una vez que establecemos ese modo de trabajo, ¿no?, estamos viendo que como interesa nos están ayudando también a ampliarla y a que sea ese idioma común que nos permita trabajar con unos datos de calidad coherentes y que nos permitan solucionar los problemas entre ellos de sostenibilidad. Mucha colaboración transversal, ¿no? La sostenibilidad tiene que hablar con lo digital y al revés. Francisco. Sí, y además que en el dato forma esa parte base de todo ello. Yo recuerdo cuando empezaba a trabajar tenía un jefe inglés que decía inspect what you expect. O sea, tienes que ponerte el si no lo mides no existe. Ponte el objetivo, busca los indicadores y en base a esos indicadores ves tomando decisiones. Entonces, para crear esos indicadores, en el caso de la sostenibilidad, que nos hemos centrado mucho en sostenibilidad medioambiental, agua, contaminación, residuos, pero tenemos la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, es muy transversal a muchos ámbitos que no hemos tratado en este foro, pero que son muy importantes. Y yo creo, ahí defiendo y defendemos desde Orange y también muy en colaboración con SEGITUR, también la idea del caso de uso. O sea, determina cuál es el problema de gestión, que en este caso puede ser la sostenibilidad, en unos casos puede ser el agua, la gestión de los residuos o el mantenimiento del empleo o la sostenibilidad económica. El retorno social que genera la actividad. Busca los datos existentes, las metodologías, las políticas, construye el modelo de datos para atacar ese problema, pruébalo y si funciona ponlo en marcha y manténlo como un martillo pilón, vamos, todos los días por la mañana como está mi indicador de sostenibilidad asociado a este problema. Y porque si no, no va a funcionar. Gracias, Francisco. Ingrid, te toca cerrar. Pues para aportar más y que, por supuesto, estoy completamente de acuerdo, el dato hemos visto que te permite a las organizaciones y también a las personas decidir y cambiar de opinión. Y creemos que esto es la base para poder escalar y transformar nuestros negocios, nuestras empresas, pero también nuestra sociedad. Con lo cual, es de decidir y cambiar de opinión, creemos que es algo clave para poder avanzar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya veis que tenemos un reto tremendo por delante. Gracias, moderador. Gracias por ceñirse al tiempo y gracias, podéis ir bajando.